en el capítulo de hoy. Papitas quemadas. No. El podcast se va a llamar Hectárea y Pico. Este es un podcast XXX. XXL porque se van a hablar por ordinarios. Soy ordinario. A ver, comiendo papas fritas. Comiendo papas fritas quemadas del René. Ya, dale. El nombre del capítulo 10, Hectárea y Pico. Comencemos. ¿Cuántas hectáreas pico te has comido? No te lo puedo. Una hectárea, un ramillete. No te las puedo contar. No faltaría un día. No. Es que gusta. ¿Y si el podcast lo escucha tu pareja? ¿Cómo te imagináis? ¡Nicole! Capaz que se. Oh. Oye, este podcast se llama La Niña que viene de la ciudad. Que no es tan niña. Ah, del campo. XXL porque este es un podcast muy ordinario. Muy ordinario. Imagínate. Podríamos hablar, a ver. Este hectárea pico. Pero podríamos comenzar hablando sobre la niña Skeletor, la hermana de Skeletor, que soy malo. Ah, verdad que soy más malo. ¿Por qué soy malo? Pregúntale a ella, po. Porque se comió una hectárea pico. No me meto si ella se comió una, dos. Yo opino por las mías. Podríamos hacer una encuesta en la gente de Santiago ahora que son las 5:30. ¿Cuántas hectáreas pico se comen? Oh. Estaba escuchando una loca por Instagram, por TikTok, que decía que las locas, las chilenas, le estaban. Que se quedaran calladas. O. La weá era que las inmigrantes le estaban comiendo. Lo menos a las locas. Ah, pero puta, si... Entonces... Ponte tú, mi ex cuñada. ¿También tenía... se comió? No, pues ella se casó con un haitiano, pues bueno. Se casó ¿Quién se cañó con un haitiano? Mi ex cuñada. ¿Pero era lejadita la mano de Dios? Sí. Sí. Es muy usar esa weá. Soy un mal. ¿Visto? Harta mujer. Harta mujer alegre de la mano de Dios en casa con haitiano. Puta, pero... Bueno, no sé si... ¿Pero casado o viviendo juntos? No, casado y todo. Y tuvieron hasta una hija, güey. Pero... No, él no es nada graciado tampoco, si es. Es que los haitianos igual la están haciendo. Pero los que quedan, porque ellos se fueron casi todos. Se fueron a Estados Unidos. Pero sé que los hijos son chilenos. Son terribles jotes, son más calientes los haitianos. Aunque el haitiano cuando llegó para acá... Cacho que la competencia no es muy buena porque la haitiana es generalmente un buen sin guata. O sea, sin guata y tiene pectorales. Y el chileno tiene guata. Es que sí, pues yo miraba al negrito este y es puta de alto, como casi 1.90 m. Como decís tú, pues, más estilizado. Pero puta, el caracho no. ¿Del haitiano o de tu cuñado? El haitiano de mi ex cuñada, sí. ¿Y tu cuñada tampoco buena? ¿Dónde está para cuál? No. Pero... No así como las chicas del yoga, que viene hoy día a manejar el día. Ah, pero es que ella es guapísima. Ella es guapa. Hasta como mujer te digo que ella es muy guapa. ¿Te gustó? No. ¿Le darías un hectárea pico a ella? Es buena esa wea. Yo de la wea la escuché en TikTok. No, pero es que una igual puedo opinar. No, pero bonita la mía. No, guapa. Me alegro el día. Ay, no. Estábamos conversando con la Nicole de que le voy a decir que me haga gancho. Entonces la Nicole va a ir al lado y le va a decir. ¿Qué le va a decir, loco? ¿A qué era lo que íbamos a decir? Vengo de parte de mi jefe. Vengo de parte de mi jefe a hacerte gancho. Y que te lo quería enchufar. Te lo quiere poner. Que te lo quiere poner todavía. Ah, pero esa weá no era. Ah, no era parte de él. No, pues weón. Eso después. O sea, este lo. Me dijiste mal la weá delante después, de eso. Después te lo quiere poner más adelante, pero por ahora quiere contigo. Oye, es que la mina es guapa, sí, es guapa. Esa loca que una vez la conocí de civil. Bueno, te conté. Es guapa. Una vez la vi un loco, un amigo una vez que vino. Es guapa. Pero todas las locas de yoga son como metidas en la bola de... Pero es que cuando las minas son bonitas, hay que decirlo, ponte sí, tú. Sí, pero debe ser como terrible vegana, nivel dios. Sí, ponte tú aquí una... Sacar a pasear a esa loca debe ser como... ¿Cuánto el kilopasto?
¡Aguanta el alpiste! Pero es celíaca. No. Mejor le sacáis pastito de la calle y le echaste ahí en el plato. Voy a ir a una parrilla. Y el perro se lo doy ahí. Ah, pero. Bueno, también barato, vamos a comer uno. Me damos una parrilla para uno. Ahí ya tiene la lechuga, el perro, toda esa hueá. Toda esa hueá verde de la parrilla. El pepino. No, adiós. Ah, no, el pepino no contaba todavía. Eso es después. Vengo de parte de mi jefe de al lado. Quiere con usted. Saltar el paté. O sea, se cree usted, pero el paté viene después. O sea, es como la idea. Como la idea de la wea. Chantal del paté. Usted es huevo de orina. Chantal del paté. Chantal, el arrollado vena. Este es un. Este es un podcast. Este es un podcast. Va a ser XX. Es que tú igual soy como para hablar XX. Triple X. Una wea ordinaria. Me escucharán mi suero, weón. Te van a escuchar, pues, weón. Dile que escuchen la niña que viene del sur. No, Nico. Así se va a... ¿Cómo se va a llamar el podcast? De los creadores de Siempre Serás un Enfermo. Maldito Inmigrante, Hijo de la Chingana. Oye, soy el hombre podcast, weón. No. No, no puede ser podcast. Lo que pasa es que Siempre Será un Enfermo quedé sin habla, weón. Me quedé así, se me agarraron los temas. Me recuperé. Me sané. Ya no tengo nada que hablar. Voy a hablar con la Andrea. Me sané. Ya no tengo nada que hablar, cabrón. Así que nada más se me acabó la plata para la suscripción. Así que para adelante vamos. Hay que, en esa weá igual te da harto. Pues te escuchan de varios lados. Y. Pero con una suscripción, pues yo pagaba una buena. Pero no puedo pagar. El otro día ayer estaba viendo unas pantallas antiguas. No. Y la loca me decía, eres enfermo. Me lo dice una huevona, weón, que casi le quitan el hijo, weón, que es borracha. Le sacaron 2 años las chuchas, weón. Se come puros pasteles. ¿Y esa loca, sí, pues esa loca la metía la abuela del rock. ¿No hay cachaza, onda? Son como rockeras y chupan cadetes y se le caen los dientes, una hueá parecida. Yo la primera vez que vi tenía todos los dientes, la segunda vez ya, le quedan menos. Pero para la gente que me sigue siempre será un enfermo, cacha que le pinté. Pero, sí, que yo, ¿sabes por qué me acuerdo esa hueá? Porque una vez estaba viendo en Mega Noticias y estaba hablando un documental de... No, eran de esas hueás que te arreglan el cuerpo, pues. Ya. Y la loca dijo, no, viva el rock, estamos hablando de... Viva el rock, yo soy rockera, weón. Y la loca estaba gorda, po, weón. Gorda y comía mal, po. Yo tenía un cliente, ¿cachai? Que... Yo tenía un cliente y conozco gente que son cuando son muy buenos para chupar, como que se les seca la piel. No sé, es una hueá súper rara, la piel se les pone rara, como que seca. Con mi expareja me pasó esa wea. Sí, po. No se pone el amarillo, pero se le seca la piel, es súper raro. Estaba súper. O sea, era flacuchento, pero la piel súper extraña. Sí, pues yo le puse. Pero no sé si me alcanzó a escribir. O sea, a leer, porque después me bloqueó. Y decía, pero weón, bueno, la buena cara de raja, me de plata, weón. Y nunca. Y dije, a mí me molesta tu lo cara de raja, qué sé. Pero ¿sabes qué me pasa? Que ahora como que ya me da lo mismo. O sea, en realidad como que trato de no me echarme. Es lo mismo que le decía a la parejita. Parejita le digo en el podcast a mi pareja. Que la parejita una vez me dijo, no me metas en tu web de podcast. No me mencioné ni me... Parejita. O sea, le puse parejita. Que le gusta la ropa, parejita. Así que... La loca, por lo menos, buena cuatita. Y ya comía hectárea y pico. ¿Sí? Sí, no sé, en realidad, pero son prejuicios de... Pero es que uno ya cacha cuando las minas son buenas para desaltar, no, de una a otra, pues. ¿Sabes qué? En realidad... Sí, pero en realidad yo siento que como acusar a esa weá... Claro, cuando igual... tú estás ahí en la relación y la loca la tuya la ves media acuática, media rara, claro que afecta, pero en realidad son más prejuicios de uno que saber. Y en realidad es lo mismo, porque si uno sabe dónde se mete y sabe dónde se queda. Aparte que... Pero en ese momento igual pensaba que se comía un estrépito. Sí, pues
Es que ahí, mira, ponte tú, yo conozco una chica que ahora... ¿Cuántas hectáreas se comió? Un territorio entero, una región, un país. Cuando desde que la conocí yo del colegio hasta después que viví con ella, puta, bueno, se metía con uno y otro, uno y otro. Pero es que igual, yo, tú pasaste por alguna etapa promiscua. Ahora. No, sin contar esta época. No, porque no. Yo sí, po. Antes del colegio, antes de mi hijo, sí, po. Ponte tú, sí, po. Igual pasé cuestiones, así, pero nunca. Pero promiscua, promiscua. No, nunca pasé. ¿Y yo siento que todos pasan por una etapa promiscua? No, no, así como promiscua total, pero sí tuve, me pasó. Mostráis una pierna. Sí. Porque de mostráis un brazo. De dónde venía, igual como que. Pero sí, después ya con el papá de mi hijo, pero siento que desde el papá de mi hijo hasta cuando estuve con mi ex hasta el año pasado, sí, pues ahí como que también pues estuve con un, ahora somos amigos, y es igual si se da la situación, nunca lo he hecho, pero si se da la situación de que pase algo más. ¿Ese loco que tú tenés como la carta B? Es que no, es que si quedamos como amigos. Es como la de loca de yoga, hace mi de. Claro, quedamos como amigos, pero ponte tú, el año pasado podría haberlo cagado a mi pareja, pero no lo hice, a mi ex. Puta, qué buena, más buena. ¿Y por qué? Ah, pero ese loco tú lo conocés hace rato, ¿no? Sí, pues hace como 6, 7 años. Y no, es que no soy de cagar, pues. ¿Para qué voy a estar cagando? Si yo quiero meterme con alguien, mejor me separo y me ando güeyando con todo el mundo. Ya, pero si tiene una relación mala tampoco. No, tampoco. Bueno, es que no toda la gente es así. No, no tampoco. Pero sí, pues, pero nunca fui tan re loca. Yo igual pasé una etapa de promiscuidad. Me comió loco, sí, pero... Pero yo no, si el rollo no es como que es de maraca, el rollo es que pues, si yo siento que, por ejemplo, que esa loca, yo lo que pasó con esa loca, que esa loca tuvo una hija muy temprano, como a los 17. Entonces, y a la loca le gustaba carretear. De hecho, yo trabajé con un loco que sin saber fue compañero de curso y... El rollo es que está, que lo que pasa es que justo la etapa de carrete de ella tuvo un hijo, una hija, entonces... Se lo carreteó... Hay minas y hay locos que aunque tengan hijos, weón, y tengan 10, puta la wea, si les va a gustar andar weyando y andar con uno y otro y en la volada del carrete, no va a cambiar ni con un hijo ni con 20. Así, no pero, así. Ya, pero el weón infiel igual es un weón infiel, pero yo estoy hablando de gente que pasa por etapa. Te digo que la gente, hay gente que... De hecho, yo traje una loca así, que también, que la loca era terrible piola. Tampoco se puso loca, pero ya empezó a conocer el salir porque fue mamá muy joven. A eso voy yo, cuando son mamá muy joven y despiertan un poco, ¿cachai? Tienden como a una temporada a ponerse buenas para salir, pero no a mala que salir nomás, ¿cachai? Es como que... Es que estamos en un país machista, pues, que la mujer se acuesta con 10 y puta la weá. Eso era antes la época. No, pero no te creas, weón, si todavía es mal vista la weá. ¿El maraquero? Todavía. Ay, pero ¿y el cabro que trabaja el fin de semana? No demos nombre. Y todos esos cabros de 20 años son todos promiscuos. Hay una weá en... O sea, no sé, en realidad, pero por lo que ellos son más abiertos al amor, pues. Lo que pasa es que nosotros venimos como de una sí, pues no, crianza nosotros, católica, ¿cachai? Donde es que ponte tú, a mí me pasó porque yo... ¿Te comiste mucho hombre? No, pues yo, a mi primer pololo fue como a los 19, recién. Pero yo igual a los 17. Hay gente que a los 14 ya está. Y bueno, y la primera vez fue con el papá de mi hijo y ya después caí, quedé embarazada al tiro. Porque no me venía de una familia muy como súper estructurada, pues, ¿cachai? Súper a la antigua, que no... No me hablaron de preservativo, de cuidarme, de ni una vez. Y listo, caí. Y aparte siempre caí. Estuve en un proceso de carrete súper súper poco. Pero a ti no te gusta tanto. A ti yo me imagino que por lo que te cachas te gusta salir. O sea, te gusta tomarte algo, pero tampoco sé. Es que no es malo salir. Lo que pasa es que cuando tenés responsabilidad, primero está la responsabilidad. Pues, es que, claro, es que yo fui criada así, pero yo... ¿Cachai? Carreteé muy poco, que fue como una como cerca de un año y tanto. Pero carreteé, po. ¿Sí? Hasta ¿Pero a qué le llamas carretear tú? Porque tú no tomás, po. Te tomás dos copas no, de vino. Ahora, po. Ahora ya después de mí, después que quedé embarazada, ya no, po. Pero ponte tú en ese año y tanto, nosotros a la disco, al Bella, a mí hasta se me apagaba la tele. No, igual, chupado. No, sí, pues sí fue. Es que pero fue... no sabía eso, yo pensé que era menos, porque cuando la Fernanda contaba que erais más peor. Sí, pues, pero fue un proceso desde que salí de la casa de mi hermana,
hasta que ya me emparejé con el papá de mi hijo, que ese fue un lapso como de un año y tanto. Y carreteé, caleta, carreteé. Ah, ya, igual pasaste por tu etapa de locura. A eso voy yo, pues. Y carreteé, pero quizás siempre. No maraqueas, pero la etapa de locura que uno sí, pasó. Sí, pues iba a la disco. ¿Y te pelabas ahí? Sí, pues. ¿Un cuánto? Sí, pues. ¿Día a la vez? Sí, pues que aparte que. Oh, qué buena mamá maraca. Weón, sí, aparte ahí era joven. Era mucho más joven, estaba. Habla como la vieja, weón. Bueno. Delgadísima, weón. Ya después, no, pues conocí al papá de mi hijo, ¿eh? Y de ya estando con mi hijo en adelante ya me cuidé, pues de ahí ya. De ahí que soy así, pues subes piola, no de la pues igual soy piola, yo igual no te casaba. Pero igual te veis piola, pues. Pero de mi hijo ya después no querreté más, ya no me dediqué a tomar más. Y tampoco era que quedara tirada, sino que nada, aparte era súper responsable con la pega. Siempre fui responsable con la pega. Pero dijiste, me contaba lo mismo, que igual a ella le tocó trabajar igual. Trabajar y estudiar, y claro, igual llegaba a la pega, igual siento que chora esa weá porque es como más responsable, porque hay locos que son más lanzados. Esta misma loca era lanzada, no iba a la pega. Ponte y a mí, tú. Esa weá, como loco que tiene local y que no tiene un loco, tú, prefiero que llegue, sí, pues, que no te haya votado. Pues, bueno. Ponte tú, en ese tiempo trabajaba en el doggy, weón, carreteaba toda la noche, dormía una o dos horas, al otro día me daba el turno de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día. Weón, y le daba. Era joven, no tenía a mi hijo, si tenía cuánto, 19 años. Ah, pero eres pendejo. Weón, tomaba. Oye, toda la gente que trabaja en el doggie se pone puro weón. ¿Qué clase de reclutamiento tiene ese local? Tomaba Coca-Cola con café, weón, funcionaba todo el día. Ay, qué weón más mala, weón. Y daba, pues después salía otro carrete, o me iba al Bella con alguien, y así. Y funcionaba, o sea, yo nunca dejé la pegatina. Nicole, ah, pero qué responsable. ¿Podías? Esto queda para tu currículum. Entonces, cuando tú vayas a buscar pega, decís que escuchen el podcast. No, ahí dice que soy una loca responsable. No, pero siempre fui, po. Bueno, no todos los locos son responsables tampoco, pero. No, yo igual pasé un año y tanto de carrete y toda la hueá, si no me hago la loca. Yo lo pasé joven, pero no tenía no tenía responsabilidad. No, pues yo tampoco, pero ya después. O sea, tenía la responsabilidad de estudiar. Y ahí la vendí, después me puse a trabajar, maduré y ahí terminé. Sí, pues si todos pasamos nuestra etapa, pero sí, pues igual me comía loco, si no me hago la loca, si hoy la weona cartucha, ¿no? Pero es que. Pero ya sí. Te soltaste en el podcast porque no sé que eres más piola, weón. No, si igual tuve mi tiempo de. De locura. Ya, de la Fernanda, igual te voy a. ¿O no? Porque cuando estábamos conversando, igual contáis como weas piola, igual. Sí, pues no, pero ya después de mi hijo en adelante, ya yo me ordené, yo ya me. Ahí me ordenó. Pero lo mío era de andar chupando nomás. Oye, pero el loco de el loco que te tu, el papá de tu hijo te conoció en esa locura. Ahí me explica muchas cosas. No. Di la verdad, Rosa. Trabajaba en el doggis, pero carreteaba cuando estaba ahí con él. Pero no. Una vez creo que nos fuimos a tomar algo, pero ya no carreteaba. Se lo había pasado, güey. Ya no carreteaba con el grupo porque a él no. Desde que llegó al local no le caía bien. No, el loco. Claro, ellos. Pasa, el buen fue un buen pesado de. Sí, de ponte tú, fue tanto que él hizo que echaran a dos del local porque se fue. Me estáis weyando, el loco, weón. Tanto poder. ¿Qué no, mira, que ¿por estaba, qué se echaron dos locos por el weón? Estaba el gerente, la gerenta. Ya. Y habían tres como la maca, ponte tú. Ya. Ya. Habían tres que estaban acá, encargados. Padawan nivel Yeti. Claro. Y estaba un chico, habían dos. Fue como chicos. Supervisor, una hueá. Claro. Perfecto, habían, de una empresa sería supervisor. Habían dos chicos más, que serían tres. Ella sería supervisor gerente. Y bueno. Palpatín, para lo que les guste. Y les caía mal, pues ponte tú, uno de los cabros le caía mal y el otro era operario igual que yo y al final habló con la empresa y que inventó weá y lo echaron a los cabros. Pero ¿cómo lo echaron? Porque este weón, no, si era supervisor igual que uno de ellos y el otro era operario. Pero él trabajaba contigo. Sí, pues trabajaba. Ah, ya, pues yo pensé que era un weón de afuera. No. Yo una vez trabajé con una loca al principio de este local y el weón era súper celoso. A mí me gusta trabajar con locas así porque los locos, un guan celoso son guanes locos, pues. Sí, pues. Y de ahí echaron. Yo igual después del tiempo, ponte tú con el que eras como el supervisor, el hermano de mi mejor amiga de ahí, pues. Y hasta el día de hoy tengo contacto con las chicas y después tuvimos una junta y todo. Y con él hablamos y me dijo, tranquila, me dijo, si yo sabía cómo era él, la wea, me dijo, y nunca la agarramos contra tuyo.
Y con el otro cabro que echaron, hasta el día de hoy igual hablamos y nunca hubo drama. Oye, el loco era acuático. ¿Cachai? Y era acuático, pues sí. Ahí trabajan chos dos contigo, ¿no? ¿Cachai? No, en el doy. Pero sí, pues carreté un buen tiempo. Después ya como el weón era celoso pero enfermo, trabajé en varios lados, pues. Como no tenía a mi hijo ni nada, trabajé en, no sé, con el... ¿Pero te tuviste que ir por el weón? Sí, pues tenía problemas con los jefes. Por eso te digo, tenía jefe hombre y por eso tenía problemas, porque el weón creía que yo me acostaba con todos los weones. Pero es que los weones así ven que las locas se acuestan con todo, pues weón, como que... Y... Mí, yo no me han tocado locas celosas, pero me tocaron una loca así y me dijera eso, ojalá fuera así, por último fuera, ¿verdad? Si están a weón que sea por perdón. Sí, pues yo hubiera estado con él ahora y aquí ya tú me hubieras echado hace mucho tiempo, porque el weón hubiera venido a pintar el mono. Tú ya me hubieras echado. A esa niña. Sí, es que igual, es raro que un loco venga. ¿Y por qué weón está ahí tanto esa weón? Está ahí muy enamorada. Sí, pero es que después estos weones te manipulan de tal forma que no hay otro mundo que no es la persona. Te encerró, te hizo encerrar. Sí, pues a mí me alejó de todo el mundo. Y lo único importante era él, pues aparte había maltrato de todo tipo. ¿Cachai? Había maltrato. ¿Látigos? ¿Cadenas? Psicológico, físico. Puta, igual podría haber pasado como... ¿Asesinato? ¿Homicidio? Como la intimidad también era una wea gente, porque al final yo no quería y era obligado, pues, ¿cachai? ¿Te violaba? Sí, pues, a mí me obligaba a tener relaciones, pues bueno, así como que... Y ¿en qué momento este podcast se transformó en algo de... ya, algo policial? Pero no, pero sí, ya salí de ahí, pero... Sí, fue heavy, ¿sabes? Ese tiempo, weón. ¿Cuánto estuviste con ese weón? Como 2 años y tanto. ¿Viste caleta? Sí, es que yo soy como de relaciones largas, pues. Pero... La loca estable. Sí. Bueno, sí, aquí vamos a dejar el podcast de la triste vida de la niña de la ciudad. Ya se habrán dado cuenta de lo que se viene en los próximos podcasts. Y después... me empecé con la hectárea de... de miembros. No, de ahí en adelante, pues, ¿eh? Sí, pues tenía que darle rienda suelta. ¡Qué juego!